¿Qué tal, niños y niñas? Me da mucho gusto saludarles para este domingo 14 del tiempo ordinario, en el pasaje en el cual podemos ver que allí, en la tierra donde nació Jesús, en Galilea, Jesús estaba predicando en una sinagoga. Una sinagoga es como un templo, pero no un templo grande. Recuerden que el templo grande era el templo de Jerusalén, sino un templo chiquito donde los sábados se reunían los judíos para escuchar la palabra de Dios y para escuchar también las reflexiones que aquellos maestros, que aquellas personas se encargaban de dar. En este caso es Jesús quien está dando la reflexión, quien está dando la predicación de la palabra de Dios que los judíos solían escuchar todos los sábados. Pero aquí sucede una cosa muy interesante. Los mismos amigos de Jesús, sus mismos parientes, la misma gente que lo conocía empieza a decir: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene ese poder de hacer milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? Etcétera, etcétera. Sus propios conocidos, sus propios conciudadanos empiezan a hablar mal de él, como si dijeran que un carpintero no puede hablar en público. O como si dijeran que un carpintero no puede explicar la palabra de Dios con esa sabiduría. Y Jesús era carpintero y Jesús lo estaba haciendo. Hay muchas maneras entonces, queridos niños y niñas, en que los demás pueden percibir nuestros logros, nuestros pasos, nuestros avances. Por un lado, nos pueden apoyar, nos pueden motivar, pero también se pueden reír de nosotros, eso puede pasar. Nos pueden atacar, nos pueden criticar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando vamos aprendiendo, cuando vamos desarrollando nuestros talentos, nuestras habilidades? Por un lado, no dejar de aprender, no dejar de desarrollar nuestros talentos, pero también no quedarnos con un solo aspecto, es decir, ser normales. ¿Qué significa esto de ser normales? Es decir, ser humildes, no creernos más que los demás. Por ejemplo, si yo soy bueno para el fútbol, corro muy rápido, cuando me pasan el balón, inmediatamente hago una jugada, lo recibo y hasta meto goles. Muy bien. Pero no por eso vas a ser presumido o vas a ser presumida o arrogante. Y no por jugar fútbol vas a dejar de estudiar o vas a dejar de ser buen hijo o buena hija o buen hermano o buena hermana. Todo va de la mano. No podemos dedicarnos solamente a una cosa y descuidar lo demás. Y entonces hay que recordar que hay habilidades artísticas como cantar, como bailar, como dibujar o pintar. Hay habilidades intelectuales, las matemáticas, la física, la química. Hay habilidades deportivas, algún deporte, correr. Habilidades culturales, habilidades sociales para hacer caridad, para hacer el bien a los demás. Y eso es bueno. Es bueno que cultivemos estas cosas en nuestra vida. Ante eso, todos deberíamos de brindar apoyo. Todos deberíamos motivar. Si alguien está triunfando, si alguien está aprendiendo, pero a veces no es así. Y no nos tenemos que desanimar. Hay alguien que cree en ti, hay alguien que confía en ti, agradécele, dale las gracias, agradece a quien te apoya, agradece a quien te motiva, pero no odies a quien no lo hace. No lo odies, simplemente tenle paciencia. No todos podemos hacer todo y no todos podemos hacer todo perfectamente bien. Por eso nos necesitamos los unos a los otros, ya sea para aprender, ya sea también para disfrutar lo que otros hacen. A lo mejor yo no puedo jugar muy bien fútbol, pero puedo ver que alguien está jugando bien y disfruto cuando va avanzando y cuando mete un gol. Por eso es importante que nosotros reconozcamos los dones de los demás, pero también reconocer los dones que Dios te da a ti mismo, lo que Dios te ha favorecido y lo que puedes aprender a hacer.
Ahora, hay muchas habilidades que puede desarrollar y que todos estamos llamados a poner en práctica. Todos podemos desarrollar dones, talentos espirituales. Todos podemos entonces cantar, aprender Biblia, podemos hablar de Dios, podemos interceder por los demás. Esos son dones espirituales que todos estamos llamados a desarrollar. También hay dones humanos que todos podemos desarrollar. Todos podemos ser ordenados, podemos ser limpios, podemos ser amables. Todos también podemos desarrollar algún talento deportivo, correr, saltar, caminar, bailar o mover la mano si es que no puedo mover los pies o mover la cabeza, qué sé yo. Muchas cosas se aprenden jugando. Hay niños que he visto que juegan a dar la misa. ¿Por qué no hay otros que juegan a hacer el coro? Otros que jueguen a hacer los monaguillos. Otros que jueguen a leer las lecturas. Y así, muchas cosas buenas se aprenden jugando. Pero por favor, por nada del mundo, jueguen a las cosas malas. No jueguen a hacer cosas malas, ninguna. Ni matar, ni robar, ninguna de esas. Por favor, se los encargo. No jueguen cosas malas. Jueguen cosas buenas y van a aprender muchas cosas. Que Dios los bendiga. Soy su amigo, Pater Fausto Osuna. Les doy la bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.